Bueno, y de nuevo, y para variar por problemas técnicos, esta vez con la batería del iPad. Bueno, pues voy a acabar ya esta revisión de los juegos de Dragon Ball con, bueno, con lo que es ya de mis últimas adquisiciones. No sé si he comentado que faltan de Play 2 varios juegos y de Play 3 también el Burst Limit. Hay otro que es Boost Attack, creo que es. Bueno, el caso es que faltan. Pero a cualquier precio no voy a pagar 15 pavos, desde luego que no. Cuando estén tirados lo cogeré. Este es la última adquisición, el Ultimate Tenkaichi. Muy palomitero, muy gráficamente muy chulo, pero bueno, casi te lo puedes pasar con cuatro botones aporreados y mal aporreados. Pero a mí, la verdad, que disfruté mucho. Si os fijáis ahí, se ve un poquito, no sé si se ve bien, ahora parece que sí. Como es un espectáculo para la vista. Ah, mira, esa es mi idea de guardar siempre cosas. Me compré una vez unos cromos y los metí ahí, ¿no? Y aquí pues viene su manualillo. Ojo, curiosote. Lo ponen a caer de un grito, pero es que me la pela lo que opina la gente. A mí me gusta, por lo tanto, a la saca paca. Y ya sí que el último, que es este, sí que lo compré de salida, que es el Dragon Ball Z Extreme Butoden. Con la premisa de que es un Butoden estilo Super Nintendo, sacaron este juego en gloriosos píxeles, pixel art. Al final fue un poco menor de lo que se pensaba, entendido como que pensamos que iba a tener, bueno, una cantidad de luchadores inmensa, al estilo del Budokai Tenkaichi 3, ni mucho menos, se redució drásticamente, pero sí tenía muchos personajes de apoyo, ciento y pico. Busqué por revistas japonesas con trucos, la verdad que tengo casi todos, si no todos. Y a mí personalmente, pues me gusta. A Gerardo se lo enseñé una vez, creo que es visualmente está muy elegante, pero bueno, pues nos quedamos un poquito ahí. Vino el Dragon Ball Z 2, sin Butoden 2, sin Butoden, no, perdón, el Butoden 2 para la 3DS digital. Bueno, pues dije, oye, pues es una ocasión muy buena de tenerla o de tenerlo. Y además una camiseta de regalo. Bueno, la verdad que está chulo el juego. Jueguillo que está chulo. Si no fuera por el tema digital, pues me lo hubiera comprado de segunda mano. Y bueno, y esto es lo que tenemos por aquí de la colección Dragon Ball. Yo creo que faltan muchos, pero ya hay también un puñado grande. Así que nada, ya sabéis, un kamehame y a la cama.